Los gobiernos del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, de Hidalgo, por Omar Fayad, y la Ciudad de México por Claudia Sheinbaum, firmaron un acuerdo para presentar una iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano para el Valle de México, con la finalidad de contar con una normatividad que permita atender los desafíos y retos de esta zona del país. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, explicó que por primera vez los mandatarios turnarán al Congreso Federal, a través de las legislaturas locales, un proyecto legislativo en esta materia. En un acto de voluntad política, los gobiernos del @edomex, @gobcdmx, @gobierno_hidalgo y el @gobiernoms firmamos un acuerdo que determina acciones para mejorar la calidad de vida de quienes habitan y transitan la zona metropolitana del Valle de México. bit.twitter.com/mukinism Alfredo del Mazo, @alfredodelmazo, January 10, 2019. En este sentido, como parte de nuestra agenda en materia de gobernanza, el día de hoy los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de México, junto con el Gobierno de México, representado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, firmaremos el acuerdo para presentar la iniciativa conjunta de Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, destacó. Hoy, los gobiernos del @edomex, @gobcdmx, @gobierno_hidalgo y la @sedatu_mx, en sesión del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, firmamos el acuerdo para presentar una iniciativa conjunta de la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. bit.twitter.com/ojarcal8 Alfredo del Mazo, @alfredodelmazo, January 9, 2019. Ante el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, Román Meyer Falcón, Alfredo del Mazo indicó que se propondrá crear el Instituto de Planeación y Gobernanza Metropolitana, así como organismos especializados para la prestación de servicios públicos. Además de incorporar asociaciones público-privadas para realizar proyectos de infraestructura y fortalecer la rendición de cuentas y los presupuestos participativos. Finalmente, Alfredo del Mazo apuntó que esta iniciativa permitirá materializar políticas y acciones expresadas en la Agenda Metropolitana, y construir acuerdos relevantes para el desarrollo del Valle de México y el bienestar de sus familias. Con información de estadodemexico.gov, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.